Porque estaba yo un día en clase, y eran clases de dibujo, y yo estaba muy emocionada porque me habían regalado ahí pues, mi lápiz de colores, mi acuarela de colores, mis pasteles de colores, mi acrílico de colores, y mis rotuladores de colores. Es que a Mariano se le había dado todo lo que me regalaron. Y era mi primer día de clase, ¿no? Y teníamos una profesora que le decían Cristina, la Cris. Y nos dijo que quería que dibujáramos una rosa roja con un tallo verde. Pero claro, a mí me hacía mucha ilusión yo de pintar de colores, porque tenía mis lápices de colores, y mi acuarela de colores, y mis pasteles de colores. Y mi acrílico de colores. Y mi rotuladora de colores. Bueno, todo eso, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba tan emocionada, pues yo pinté casas de colores. Y pinté árboles de colores. Y pinté muchas cosas de colores. Y va y la cree. Y va y se enfada conmigo porque dice que no le he pintado la rosa roja con el tallo verde. Y yo digo, bueno, pues nada, pues se enfada y ya está. Y al día siguiente, va y dice la Cris que quiere otra rosa roja con el tallo verde. Y yo, es que tengo muchos colores. Y digo, bueno, pues yo voy a pintar planetas de colores. Y voy a pintar nubes de colores. Y voy a pintar animalicos de colores. Y también pinté dos señoras de colores. Pero me dijo la Cris que no le gustaba esto. Y porque ella había pedido que le pintara la rosa roja con el tallo verde. Y se enfadó tanto, tanto, pues que llamó a mis padres. Y mis padres llamaron también a la directora. Y también llamaron a un consejero de eso de escolar. Y de escolar llamó también a un inspector de eso de educación. Y porque yo quería pintar de colores, todo de colores. Y se enfadaron. Y me mandaron al psicólogo infantil. Y entonces, yo al curso siguiente, yo ya pintaba rosa roja con el tallo verde. Es súper bonita, pero roja con tallo verde. Y entonces entró una seño nueva. Y la seño, que se llamaba Flor, me dijo que podía pintar todo de colores. Y este curso, todo de colores. Pues ya no quiero pintar todo de colores.